espectador, como somos el espectador, ¿cómo te sientes hoy en esta alfombra roja? Muy bien, me siento muy contenta, sobre todo pues agradecida con Rodrigo Frauto y bueno, desearles muchas, muchas felicidades y ver tantas, tantas caras conocidas y bueno, sobre todo que hayamos venido a apoyar este proyecto. Rodrigo, una persona temperamental, pero también una persona inteligente. ¿Qué esperas de él ahora verlo en pantalla, en televisión? Siento que ya ha ido madurando y eso es muy importante porque esto le va a dar una frescura a todos los proyectos. Creo, y sin temor a equivocarme, que he aprendido sus errores. ¿Qué ves en la televisión mexicana? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Mira, no es tanto qué es lo que me guste, ¿sí? Porque te puedo decir que me gusta todo, pero pues ha evolucionado todo tan rápido que tenemos que ir de la mano con todo lo que ha evolucionado. Entonces, no es parte de si me gusta o no me gusta, tenemos que ir con toda esa evolución que a mucha gente no le parece, no le gusta, no le agrada, pero es parte de esa evolución misma del ser humano, de la farándula y de todo. Vemos comunicadores que han rodado su cabeza. ¿Ha sido por falta de esa adaptación, de esa renovación? Ha sido por falta de esa adaptación, ha sido por falta de esa misoginia que tiene, de esa transfobia, de no querer aceptar que ya fue su tiempo, pero que sin embargo se pueden renovar como lo está haciendo ahorita Rodrigo. Entonces debes de entender que el activismo hace 100 años no es igual al de 50, ni al de 10, ni al de ahora. Y también la comunicación es lo mismo. Entonces deben de entender que deben de ir, les guste o no les guste, como al inicio de tu pregunta, con todo lo que está evolucionando, todas estas juventudes, todo esto que está viviendo y que para mí es una gran, gran maravilla. Por último, hubo un plan mediático para tirarle a un candidato y alabar a otro candidato. No te escuché. ¿Ha habido planes mediáticos para tirarle a una propuesta política en los medios de comunicación? Bueno, lo ha habido siempre, no hoy, tanto en los colores partidistas, pero hay algo muy importante, el pueblo sabio, el pueblo inteligente y el pueblo ha sabido escoger, como ahorita en el caso de nuestro presidente López Obrador, que va a salir así, y en el caso de nuestra doctora, tan es así, que aumentó esta población en nuestro país, esta población sabia, esta población que ha entendido que realmente que estos cambios son importantes y que ha beneficiado a millones y millones de gente. Te voy a poner un ejemplo así, rápido. En el tema de los abuelitos de la tercera edad, hay abuelitos que tenían ya endosadas, se puede decir, hipotecadas sus pensiones, les daban 100 mil pesos al mes. Esta pensión hoy en día, esta gran iniciativa de nuestro presidente, pues es una gran maravilla, porque el tener 100 pesos y hoy tener, el que tenía 100 pesos y hoy tener esos 6 mil, 12 mil pesos, pues viene a darles vida, a darles ilusión, darles esperanza a tu abuelito. Y son uno de los tantos logros que ha permitido esta cuarta transformación. Y por eso se reflejó en esta nueva elección con la doctora.